Namaskar, buenos días a todos y a todas, según on, gustio garrantzi handiko akordioa sinatzen dugu gaur. Mondragonek hemen punen duen parkearen zati bat ematen du beste euskal enpresek erabili desaten eta ez da ez da gauza txikia. Enpresa askok arazoak dituzte Indiako merkatuan sartzeko akordio honen bitartez Mondragonen izena indarra eta aukerak aprobetsatzen dituzte merkatu honetara salto egiteko. Azkotan esan dugu bezala, Euskadiko eragile ekonomiko desberdinok bat egiten dugu mundu global, globalean lehiakorrak izateko. Por eso, tenemos que agradecer a la Corporación Mondragón y a su presidente, José María Aldecoa, el compromiso demostrado a la hora de sacar adelante este acuerdo mediante el que cede nada menos que 40.000 de los 166.000 metros cuadrados de los que costa su parque empresarial de Andori para que se puedan instalar en él empresas vascas ajenas a la corporación. Efectivamente, ayer tuvimos oportunidad de visitar, no ese parque en concreto, pero sí la zona y comprobar sus potencialidades ya que se encuentra ubicado en uno de los espacios llamados a ser el polo de referencia industrial del crecimiento económico del conjunto de la India y es por ello que este es un acuerdo de gran importancia porque va a permitir a muchas de nuestras empresas que de otra forma tendrían que sortear grandes dificultades para entrar en el mercado indio, que lo hagan con fuerza y con parte del camino ya recorrido de la mano de uno de nuestros mejores embajadores en el extranjero como en la Corporación Mondragón. Y es que lo estamos comprobando estos días para muchas empresas. India es un territorio de oportunidad, pero es un territorio difícil por sus enormes dimensiones, por la complejidad del mercado. por la cantidad de intermediarios, los problemas de infraestructuras, las diferencias socioculturales también. Por eso es importante que sumemos nuestras capacidades para ayudar en este camino y que apoyemos a las empresas vascas para que actúen desde una perspectiva global. Y para ello, desde el Gobierno, en otro orden de cosas, estamos impulsando los procesos de internacionalización de nuestras empresas. El año pasado La ESPRI realizó 422 proyectos de internacionalización para las empresas vascas en el extranjero. Estamos formando a nuestras personas en capacitaciones lingüísticas, profesionales, sociales, para responder a los retos de una economía abierta. Estamos diversificando el destino geográfico y sectorial de las exportaciones vascas en busca de nuevos mercados y, a la vez, también estamos favoreciendo la atracción de actividades del exterior con el fin de incrementar la inversión exterior directa en nuevos proyectos empresariales en Euskadi. Y por eso hemos creado eh, Investing de Basque Country para atraer a Euskadi inversión directa del extranjero, atraer talento y también para prestar una atención especializada a las empresas de capital extranjero que se instalen en Euskadi. Pero junto a estas actuaciones del gobierno tiene especial importancia que otras empresas, que en este caso que un gigante como Mondragón, se sume a esta apuesta y aporte su nombre, su espacio y su fortaleza para ayudar a otras empresas vascas a dar este paso, a dar este salto. Creo que está fuera de toda necesidad destacar la relevancia de Mondragón en nuestra economía. Es el primer grupo empresarial de. Euskadi y uno de los mayores grupos cooperativos del mundo. Fuera de nuestras fronteras, muchas personas asocian el nombre de Euskadi al grupo Mondragón, al modelo cooperativo y solidario que ha sabido convertirse en un gigante internacional. Y la suma, como decía el presidente, la suma de esfuerzos, de responsabilidades, de compartir, ha sido la hoja de ruta que les ha guiado desde su nacimiento. Hasta el día de hoy. No es la primera vez, como se ha dicho, que usamos esta fórmula. Un convenio de estas características formalizamos para utilizar sus terrenos en la provincia china de Kunshan y los resultados que estamos obteniendo allí nos animan a seguir en esta misma dirección porque es una experiencia de éxito en este sentido. Y este ejemplo, esa suma de esfuerzos, es la que nos eh, mueve hoy a todos. En la firma de este acuerdo, en esta misión comercial y también en el conjunto de nuestra política industrial. Lo he dicho muchas veces, hoy el competidor de las empresas vascas no está en Amorvieta ni está en Eibar, está fuera, está en el mundo y es ahí donde tenemos que salir, es ahí donde tienen que salir las empresas a vender sus productos, pero para hacerlo de forma eficaz eh, debemos actuar todos juntos como un equipo el equipo Euskadi, que hoy aquí vuelve a cobrar sentido y vuelve a reforzarse. Este es el ejemplo, sumar fuerzas y esfuerzos, hacer una propuesta conjunta de país para hacer frente todos juntos a las dificultades y para buscar las oportunidades que existen y que con nuestra fortaleza estoy seguro de que vamos a conseguir. Por eso, lo único que me toca ahora es dar las gracias a todos los que hoy han hecho posible este ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas en Euskadi. Es que Buenos días a todos. Bueno, para encuadrar este, este acuerdo hay que hacer una breve historia, un breve recorrido por nuestra historia con la India. Yo recuerdo personalmente, mi primera visita a este país fue justo a hacer ahora, bueno, me voy a jubilar antes de hacer los 30 años, fue en julio del año... 82, como gerente de favor Electrónica buscando agentes para la venta de semiconductores. Y posteriormente, en los 80, estuvimos también intentando vender una licencia de los sintonizadores UHF, que en Inglaterra, o mejor dicho, la India tenía el mismo modelo que Inglaterra, no tenía VHF, y UHF solo tenía VH, UHF, y estuvimos intentando, finalmente no, no llegamos a un acuerdo, pero aquí anduvimos. Eh, a lo largo de los 80 y los primeros 90 eh, se produjeron ya las primeras ventas, de, fundamentalmente de Favor electrónica y Favor Automation, que habían instalado sus oficinas comerciales en Hong Kong y desde ahí empezaron las primeras ventas. En el año 98 eh, se abrió la oficina corporativa dentro del plan de internacionalización aprobado en el año 94 y esta oficina y nuestra gente aquí empezó a hacer estudios sobre sectores tipo de proveedores que había, desarrollo que podía haber, y analizando las competencias que tenían nuestras empresas, identificar cuáles podían ser las mejores opciones para desarrollar nuestra actividad aquí. Y empezaron ya las ventas de, fundamentalmente, de máquina-herramienta, Favor Automation, eh, Danovat, Solaluce, Favora Asate, fundamentalmente a través de representantes y agentes. Y se montó ya la primera joint venture, que fue de muebles, en concreto por la cooperativa Coima, Hace seis años estas empresas empezaron ya a montar sus propios equipos de venta con oficinas comerciales y hoy diez de ellas, nueve diez, favorte, favor industrial, eh, Mondragón Assembly, Ulma Pippin, eh, favor automation que tiene dos, una en Pune y otra en, en Delhi, Lora Mendi, LGS Ingeniería, tienen sus propias oficinas, su propia gente, y a las ventas las realizan a través de sus propios equipos. Y empezaron. O hemos empezado ya con las primeras plantas productivas, en concreto dos joint ventures de sector automoción, una en concreto de, de Mayer, en el campo de los plásticos, y otra que está en Delhi, y otra de Cicaucho, aquí cerca, en el campo de las eh, tuberías de, de conducción de, de, de agua en, en los coches. ¿eh? Y estas son dos joint ventures. Y hay que decir que esta experiencia ya de, de una posición estructural del Grupo Mondragón en. En India nace dentro del marco del Planteamiento Estratégico 2008-2004 mejor dicho 2004-2008, donde ya se contemplaba dentro de la política de emplazamientos globales la estrategia de concentración de actividades en polos o parques industriales. ¿Para qué? Pues con el objeto de compartir un entorno de instalaciones y servicios comunes para las cooperativas integrantes y los beneficios de este modelo. En cuanto a sinergias por economías de escala, por aprovechar experiencias, por evitar las malas andaduras que se cometen o los errores que se cometen al principio, y el alcance que tienen son claros y empíricamente constatables en nuestra experiencia anterior en Mondragón-Kunshan Park, en China. Y esta experiencia y modelo de desarrollo industrial nos propusimos desarrollar en India siguiendo con el objetivo estratégico marcado por este plan estratégico 2008-2012, que viene a avalar por el interés. Que varias divisiones del grupo tenían en este, en este país. ¿Cuál fue el proceso de selección de la ubicación? ¿Eh? Las razones de la elección. Bueno, a lo largo de 2008 se procedió a la selección de la zona de India más idónea para este propósito. El análisis final concluyó en que el estado de Maharashtra, cuya capital es Bombay... tanto por su ubicación como por sus infraestructuras portuarias, como por su desarrollo industrial en varios clústeres, como son. El sector de máquina-herramienta, el sector de automoción, el sector de bienes de equipo, etcétera, se planteaba como el óptimo, el mejor para nuestro proyecto. Y en cuanto al lugar concreto, se barajaron en un primer análisis tres eh, ubicaciones: eh, tres ciudades, Pune, Nasik y Aurambagac. Y la razón por la que escogimos la zona de Pune es porque Pune está considerada. ...le llaman la Oxford del Este, ¿Eh? en cuanto a eh, centros eh, educativos, centros tecnológicos, universidad... Eh, ...consideramos que era la más idónea y la que mejores condiciones tenía... ...y eh, hecho esto, ya nos pusimos a buscar terrenos concretos y se definieron dos áreas concretas... ...una la, la, la pudo ver allí, el, el consejero de Industria, eh, que está... Pues, como a, ...bueno, aquí hablar de kilómetros y de, y de tiempo en llegar... Eh, hay que decir que eh, esto hoy es así, pero pronto eh, podremos hablar como allí, que las distancias las podemos meter en, en kilómetros porque están mejorando claramente las infraestructuras. Bueno, finalmente escogimos dos áreas, una que visitamos ayer de 60.000 metros cuadrados y otra que está como a 25 kilómetros de otros 160.000 metros cuadrados, es decir, 120.000 metros cuadrados para poder implantar allí nuestras cooperativas. Ayer estuvimos viendo el primer edificio que va vale a ser para para eh, Danovat y en la otra zona que no visitamos ayer están ya los proyectos en marcha, si todavía se empezar a construir, de Kide y de Favor Industrial. Eh, ¿El porqué de la, del acto de hoy? Porque esto es la historia. ¿El porqué del acto de hoy y de la firma? Bueno, ya en la misma experiencia, como he dicho antes, corrimos en, en China, en concreto en Kunshan, esto lo inauguramos en el 2007 y con el nuevo gobierno ya empezamos a hablar de la posible colaboración no solo para desarrollar temas para grupos, sino cómo podíamos contribuir al desarrollo y a la internacionalización de las empresas vascas en función de nuestra experiencia, y como en el Grupo sabéis todos somos un Grupo cooperativo y la cooperación y ya la intercooperación de unas empresas con otras pues es un, una de nuestras características tenemos claro que esa intercooperación tiene que ir más allá. ...de la colaboración dentro de nuestras empresas... ...que tenemos que colaborar incluso con los competidores, competidores... ...y cómo no, pues con otras empresas del País Vasco... ...y esa intercooperación pues en este momento nos lleva... ...a poner encima de la mesa, en colaboración con el, con el Gobierno... ...las posibilidades que tenemos para que esas sean aprovechadas... ...también por el resto de empresas del País Vasco. Así lo hicimos en septiembre del 2010 en, en China... ...y hoy estamos repitiendo... Experiencia que está dando sus frutos, ya algunas empresas como eh, Ormazaba, etc., se están ya instalando allí y lo que queremos es extender esta experiencia también a, aquí a, a India. Aquí vamos un poquito más eh, retrasados que allí, pero bueno, eh, también quizás esto pueda hacer que. El, la implantación de otras empresas conjuntamente con las nuestras, pues sea más en paralelo y ojalá pues vengamos pronto a inaugurar algunas plantas de empresas que sean cooperativas y también en las cooperativas. Muchas gracias y cedo la palabra a Bernabe Unda, consejero de Industria. Buenos días a todos, namaste. Nos complace hoy contar con la presencia de todos ustedes, empresarios y representantes de las instituciones que nos acompañan en este acto de firma del acuerdo de colaboración del Gobierno vasco a través de la ESPRI con la Corporación Mondragón. Como bien decía el presidente de la Corporación Mondragón, José María Aldecoa, el objetivo es facilitar a las empresas vascas su implantación en el parque empresarial que la Corporación tiene aquí situado en Andori, en el estado de Maharashtra, apenas a 100 kilómetros de Pune. Este parque industrial pone de manifiesto el liderazgo y la visión de las empresas vascas y grupos como el de Mondragón, yendo más allá, de comercializar sus productos en el mercado internacional a actuar en un escenario global. Es aquí, en la presencia global, donde estamos forjando lo que llamamos los Hidden Champions o campeones de nicho, que con su liderazgo y buen hacer proyectan también al exterior la imagen de una Euskadi abierta, solidaria y competitiva. Esta apuesta por consolidarse como empresas globalmente competitivas es una vía para crear, mantener e incrementar el empleo y la competitividad allí, en casa, en Euskadi, pero también para generar riqueza en la comunidad donde se asientan, en este caso en el estado de Maharashtra, aprovechando sus oportunidades y sobre todo sus mejores talentos. Para estas personas locales que se han incorporado a este proyecto, vaya también mi reconocimiento. No cabe duda que las más de 360 implantaciones productivas de empresas vascas en el mundo han contribuido a consolidar la posición de estas empresas ante sus clientes globales y a ganar nuevas, otros nuevos, y, en definitiva, a reforzar la competitividad empresarial. Así lo atestiguan diversos estudios que constatan el papel de la multilocalización como una palanca de competitividad y de crecimiento para nuestras empresas. En el caso de India, como ya hemos señalado estos días, estamos ante un país de oportunidades, que en nuestra política de internacionalización hemos definido como actuación preferente. Implantarse en este país facilitará el acceso a estas oportunidades, que surgen de la dimensión y del dinamismo de un país como este, la India. India es un importante destino a tener en consideración en cualquier estrategia de multilocalización. En este sentido, proyectos como el del Parque Industrial de Mondragón cobran especial relevancia por lo que suponen en el marco de esta visión estratégica. Y en este sentido cabe destacar que el acuerdo que hoy rubricamos es además una muestra de compromiso del Gobierno vasco con nuestras empresas y empresarios, apoyando sus proyectos de multilocalización y, en definitiva, sus esfuerzos de expansión global. Ya en 2010, como bien decía el presidente de la Corporación Mondragón, hicimos algo similar en China, donde la firma de un acuerdo con las autoridades locales y el Grupo Mondragón facilitó la incorporación al Parque Industrial de Mondragón, en Kunshan, de otras empresas que ya este mes de julio empiezan a producir. Deseamos a MCC, a Mondragón Corporación y, por extensión, a todas las empresas vascas que han asumido el reto de este gran país, India, los mayores éxitos en esta nueva aventura. Muchísimas gracias. Mila Esquer, Dan Yabar. Thank you very much.